Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy es día lunes y hoy me tocó, ustedes saben que cada dos semanas voy al centro a entregar la mercancía que me prestan y a traer un poquito de más para seguir subiendo contenido al canal. Hoy es lunes y hoy nos tocó ir al centro. Vamos a traer un poquito de lo que nos prestaron, un poquito de nuevos proveedores y un poquito de cómo encontré. Yo llegué a Plaza Fuente del Dragón. La verdad es que hay, pues hay gente vendiendo, hay loca, hay puestos ambulantes, hay sandalias, hay un poco de papelería, hay sombrillas, hay lentes, hay caretas, me están manejando mucho careta, mucha cubreboca, están las cosmetiqueras, hay puestos abiertos de cosmetiqueras, ya no alcancé a llegar a Plaza Charlie, vamos a ver si nos damos otra escapada la siguiente semana y vamos a ir ahí para ver qué es lo que nos podemos encontrar ahí. Eh las plazas están cerradas, pero afuera de las plazas están surtiendo las listas. Tú te comunicas, afuera de todas las plazas hay números telefónicos donde puedes comunicarte con los proveedores, hacer tus pedidos, y este, y vas y recoges, vas y recoges, ya nada más tocas o mandas un WhatsApp de que ya estás ahí, vas por tu mercancía y así hay varios puestos surtiendo. Desconozco, realmente desconozco cuáles son los puestos que están surtiendo. Yo me encontré con novedad, con este, el local eh, de Plaza Fuente del Dragón 6B del joven Will. Ellos están surtiendo de lunes a, eh, el día lunes y el día jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Eh, también encontré otro proveedor de papelería. Eh, Déjenme ver si es este. Ok, es este. Vean, este proveedor también está surtiendo. Eh, ay, no se ve bien mi cámara. Ahí está. También está surtiendo vía este, bodega. O sea, te comunicas con él y él te lleva a la bodega, te surte tu pedido y te vas. Eh, el teléfono es el 55 49 81 11 47. La página de Facebook es Gina Accesorios. Ahí está. Y tienen un poquito de todo. Tienen plumas, tienen cosas de papelería, tienen un poco de maquillaje. Tienen básicamente un poquito de todo. Entra a su página y pues son proveedores también directos, son confiables. También hacen tus envíos a toda la república. Eh, no tuvimos la oportunidad de acceder. Obviamente es... Es todavía un poco restringido, todavía no tienes tanto chance de acceder, pero si checas su página te vas a dar cuenta de qué es lo que maneja. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, antes de que empiece yo a mostrar lo que pudimos o lo que nos prestaron, le voy a mandar un saludote a Montserrat y Saura García, un saludote. Y nos hicieron favor de prestarnos gente, gente como nosotros que sigue trabajando de casita, hace este tipo de cubrebocas, vean. Es material médico y quirúrgico, están hechos 100% de algodón. El teléfono es el 56 1109 50 65 y también hacen envíos a toda la República. Estos tienen un costo de 15 pesos. Voy a abrir uno para que ustedes lo vean. Vamos a abrir uno. Y aquí dice: hecho de manos mexicanas, por mujeres mexicanas, trabajando desde casita. Son estos de aquí, así. Estela de algodón, son estos así grandes. Quedan así grandes. Vean, son estos así. 15 pesos. Los tienen así. Curie se llama. Vean. Eh, estos también tienen un costo de 15 pesos. Vamos a abrir uno para verlos bien. Son estos de aquí así. Estos son como más pequeñitos, como para la escuela. Me decía la señora. Que estos son precisamente para los niñitos de primaria o preescolar. Ahora que van a entrar a algunas este, escuelas ya. Uh, bueno, van a regresar ya. Les piden, creo que de rigor, el cubreboca. Bueno, ella también tiene estos y también los maneja. Este, vía pedido. Y tiene estas caretas de 30 pesos. Vamos a abrirla para ver cómo es que está. Eh, aquí, oh, es de Batman. Vean, también como para los chiquitos de preescolar. Lo pones. Y ya te queda aquí así la careta. Ya vieron, esta tiene un costo de 30 pesos. También hace envíos a toda la República. Ahí está, conozco a la señora y también es muy confiable. Por eso es que se los estoy pasando aquí. De todas maneras, cualquier cosa, aquí está su número telefónico. Es el 56110950. Ay no, a ver, 5611 65 Tiene incluso página, vean, o correo electrónico donde te puedes comunicar con ella. A lo mejor te manda un catálogo de lo que tiene. Vende también por mayoreo. Creo que. Por mayoreo, no sé cuántas sean las piezas que ella maneje por mayoreo, pero creo que baja también el costo. Ya, ya lo pasamos por aquí por si a alguien le interesa. Bueno, pues ahí está. Eh, fuimos a, le digo, a, les digo, a Plaza Fuente en Dragón. Son. Es el local donde venden todo lo de electrónica. Aquí yo comproba toda, o compro toda la electrónica. Es el cincuenta y seis diez seis. Es el joven Will, te puedes comunicar con él. Está el día lunes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y el día jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Le mandas mensaje, te extiende un catálogo, haces tu pedido y vas a recogerlo. Así es como lo están manejando. Yo compré cuatro bocinas de 72 pesos que son estas. Tengo una mala y una buena. Una buena es que la mercancía ya se empieza a manejar un poco más, eso sí. Y la mala es que hablé con bastante gente del centro y me dicen que ya todo subió. Lamentablemente subió un 20% toda la mercancía. Y esto es parejo. ¿eh? Es desde las plazas hasta mesones, hasta... La verdad es que no alcancé a llegar a San Ciprián. Aquí está, es esta. Tiene eh, para entrada USB, para tarjeta. Desconozco si esta sea con Bluetooth. Radio, pilas, sí tiene Bluetooth también, USB y tarjetita. Aquí está. Es esta belleza y esta tuvo un costo de 72 pesos. Es esta de aquí. Pero sí, la mercancía pues lamentablemente ya subió y por lo que me comentaron algunas personas va a subir todavía un poquito más. Entonces estemos preparados para eso. Sé que es un golpe fuerte pues para el bolsillo. Ahorita hay gente que... Todavía no está trabajando gente que apenas está intentando trabajar. Entonces iba a ser un golpe fuerte, pero esto es parejo. Va a subir parejo. Eh, y estos aritos que tienen un costo de 48 pesos. Estos ya los hemos sacado muchos. ¿Se acuerdan? Estos de 48 pesos son los aros selfie. Estos los llegué a vender yo en 100 pesos. Se vendían muy bien. La verdad es que si tú buscas este tipo de aros en Mercado Libre o en otras plataformas, están muy caros, están caros. Entonces los precios que uno maneja son relativamente accesibles. 100 pesos para este está muy bien. Eh, ¿Qué más? Eh, Vámonos a Cosméticos Luna. Alguien me preguntaba mucho de cosméticos. Ya quería traer yo eh, cosméticos porque hay gente que les digo, ellos siguen trabajando, entonces les interesa todo este tipo de mercancía. Estos es cosméticos. Uy, Luna, es una pequeña bolsita. Esta cámara, la verdad es que no sé qué le pase a mi cámara. Ok. Aquí está Cosméticos Luna, Cosméticos Luna. Está ubicado en República de Guatemala número 73. Ahí está. Uy, no, bueno. No sé qué tenga que ver. Ahí está. Está, está ubicado en plaza de guatemala número 73 en república de guatemala abren de 10 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a sábado eh, los pagos pueden ser por tarjeta o en efectivo la compra mínima para un envío es de mil pesos con mil pesos te te mandan déjenme ya hice de las mías voy a conectar el teléfono porque si no se va a pagar ahí está te mandan con mil pesitos, perdón por moverlos. Te hacen envíos a partir de mil pesos, no cobran comisión adicional, no manejan catálogo eh, y tienes chance de entrar a la tienda directamente. Eh, llegas a República de Guatemala, está de lado. Derecho es el número 73, tiene la cortina cerrada pero tiene la puerta abierta. Vas a entrar una sola persona y tiene que entrar con cubreboca y bien desinfectada. No se puede aglutinar la gente adentro, entonces van entrando conforme van llegando y conforme van saliendo. Les voy a enseñar un poquito de lo que nos prestaron. Vengo bien emocionada, bien cansada, bien asoleada, pero contenta porque pude conseguir un poquito de más proveedores. Aquí compramos, este es un pedido que yo ya tenía varado, ya lo teníamos paradito y nos encargaron eh, 80 rímes. Los rímel tienen un costo de 15 pesos. Esta marca que yo les voy a enseñar, que me dijeron que salía muy buena, esta que se llama Danzón. Ahí así. Déjenme, checo mi cámara. Ahí está. Va a estar un poquito oscuro, se va a ver un poquito oscurito porque pues ya me quedé sin luz. Ya no sé qué hice. Pero aquí está. Son estos, tienen un costo de 15 pesos. Son alargadores y la persona que me los encargó ya tenía una cajita aquí varada, entonces yo aproveché Hoy que fui precisamente a, por más mercancía a comprarlos de una vez. Dicen que salen muy buenos. La verdad es que esta marca yo no la he probado. Pero ellos manejan muchísima marca de rímel. Mucha marca de rímel. Aquí es donde yo los pude encontrar por 15 pesos cada rímel. Eh, vamos a ver. Ok, espero que esta cámara no vuelva a fallar. Quedó mal mi teléfono desde que se cayó a la sopa y no lo he podido acomodar. No sé, está todo vuelto loco. Vamos a ver ahora sí con lo que nos prestaron. Nos prestaron una brocha de 20 pesos. Yo sé que es. Discúlpenme, de verdad, discúlpenme. No es mi intención. Es mi teléfono que no quiere cooperar. Una brocha de 20 pesitos que es esta. Tienen bastante tipo de brochas, ¿eh? Eso sí, tienen bastante tipo de brochas. Es esta. Yo desconozco cómo sean las brochas, pero esta está súper suavecita. Vean. Está muy bonita. Ahí está. Esta... No sé para qué se utiliza esta brocha. Yo sé que cada brocha la ocupan para algo. Esta no sé para qué sea. Pero esta la tiene en $20 pesos. Nos prestaron, nos prestaron un delineador de $17 pesos. Que es esta belleza. Me encantó, me encantó, me encantó. Vean la cara. Ay. Pues ni así. Ni cubriendo toda la pantalla quiere. A ver. Ahí está. Es esta carita de gatito. Es moscow. Cool. Es un delineador en gel color negro. Dice que te dura, te dura 72 horas. Es a prueba de agua. Y tiene un costo de 17 pesos. De este, tienen muchos colores: tienen rojo, azul, verde, morado. Eh, qué otro color vi naranja. Y pues el negro. El negro y el café que son básicos. Es este de 17 pesos. que me voy a un primer de 45 pesos. Que es este. Vamos a abrirlo. Después voy a hablar con esa tienda y le vamos a decir que nos preste alguna mercancía para probarla y para ver qué tal sale este tipo de productos, si es que son recomendados o no. Este, por lo que yo vi, se lo llevan mucho, se vende mucho, es un primer, mmm, no sé, no sé qué sea un primer. Pero creo que sé que va primero, ¿no? Antes de, del maquillaje y todo esto. Bueno, este tuvo un costo de 45 pesos. Ustedes saben, si han seguido mi canal, saben que este no es mucho mi fuerte. Pero también, también aquí andamos a Metiche. Un spray de 35 pesos de colores. Que es este. Este también tienen muchos. Es spray y te pinta el cabello. Literal te pinta el cabello. O sea, eh, digamos que este es tu cabello y te va a quedar así. Es color plata. Tu cabello queda de color plata. Hay color azul, color morado, color rojo, color verde, color. Hay todos los colores de fantasía. Y te va a quedar el cabello así, color plata. Está súper bonito. La muchacha lo probó ahí en la tienda. Y realmente está muy. Y bueno, chequen la marca. Creo que esta marca es buena, no sé. Por ahí véanla. Ahí está. Ya ustedes me dirán en comentarios qué tal sale este tipo de mercancía quienes ya la hayan probado. Eh, una cartera de 135 pesos, que es esta belleza. Me encantó. Me encantó. Quiero pensar que es esta. Déjenme ver. Sí, 135 pesos. Pues ustedes van a ver esta belleza. De verdad que cuando yo la vi, wow. La verdad es que yo nunca he vendido cosméticos. No sé qué tanto se puede llegar a vender un cosmético y qué tan caro lo puedas dar. Trae espejo por acá pero esta belleza está sumamente elegante. Vean el pincel, el pincel viene en color rosa gold. Vean los colores de esta paleta, están fantásticos. Me encantaron, de verdad es plástico, es plástico. Está muy mona esta paleta. De verdad que sí. 135 pesos. No sé. A lo mejor esto lo puedes llegar a dar hasta en 300 pesos, 250. Por ahí que tenemos expertas en maquillaje, sabrán más o menos en cuánto se puede llegar a dar una paleta de este tipo. Está muy bonita. Eh, un rubor pro de 19 pesos. Quiero creer que es este. Ay, quiero creer que es este porque es el único rubor que traigo por aquí. Es este, vean, ahí viene también su brochita. 19 pesos según esto. Fushon dice. ¡Oh, Dios, espero que sea este. Bueno, es el único rubor, se los voy a enseñar. De todas maneras, cualquier cosa, les vuelvo ahorita a pasar el número telefónico de Beto, que es el que se comunica con ustedes, es el que surte. Entonces ya ustedes hablarán con él. Nos mandaron un iluminador de 37 pesos. Vean, es esta belleza. Es esta cosita que está hermosa también. De este también hay tonos. Hay color beige, hay color más plata, hay color rosa. Este que es entre beige y rosa. Están muy bonitos. Es igual de Creaciones Beauty. No sé qué tal salga también esto. Pero me encantó. Esto me gustó mucho. El color me encantó. Eh, nos mandaron un, una tinta de 45 pesos de marca Vizú. Es esta, es tinta color mate, es indeleble, te dura 24 horas. Vean, es esto: 24 horas y también tienen muchos, muchos tonos de bisú. Tienen muchísimos tonos de esta tinta: 45 pesos. Nos mandaron un jabón. Este jabón es de té verde. También tienen de otros distintos. Tienen... Ay, no recuerdo bien cuántos tienen. Pero cada uno de los que tienen es para algo. Este de té verde. Vean. Té verde. Son artesanales. Son hechos a mano. Son esta ducha artesanal de té verde. Jabón vegetal. Me gustaría ver cómo viene esto. Pero viene sellado, chicos. Viene sellado. Pues vamos a abrirlo aunque lo pague. Quiero ver cómo es este, para que ustedes lo vean bien. Vean, es esta... ¡Ay, huele delicioso! Huele delicioso, de verdad que huele a té verde. ¡Eh! Vean. Son artesanales, me imagino que son hechos a mano. Uy, no saben cómo huele, de verdad. Lo voy a probar, este lo voy a probar aunque lo pague. <laughs> lo voy a probar y les voy a decir qué tal sale este. Se siente, se siente como, como la glicerina, así aceitosón. Vamos a ver. Mm, huele delicioso, ya perfumó todo aquí. $18 pesos y tienen de más también unas perlas bronceado de 35 pesos que son bronceadoras son estas desconozco si esta trae este brocha vamos a ver no se puede abrir no no trae brochita chequen no trae brochita son las puras perlitas para dar el acabado bronceado estas están en 35 pesos eh, maquillaje Líquido de Bisú en 67 pesos, es este, también la muchacha me dijo que este salía muy bueno, que de los de Visu era el uno uno de los mejores maquillajes. Sale muy bueno, no te deja el acabado este grasoso, se absorbe bien. Este es el tono 6, tienen también bastantes tonos y este tiene un costo de 67 pesos. También habría que probar esto para ver qué tal sale o quien ya lo haya probado, quien haya probado este tipo de eh, productos háganoslo saber en los comentarios para las que descono desconocemos pues sí ¿cómo, cómo trabaja eso un exfoliante es 32 pesos que es este manos y pies me dijo también la, la señorita que me estaba atendiendo que esto se está vendiendo bastante bien porque los resultados de este exfoliante son muy buenos también tienen de muchos aromas de muchos estilos de exfoliante pero pues también habría que verdad quien ya lo haya probado mándeme por ahí comentarios eh, nos mandaron unas brochas de 100 pesos. Que son estas bellezas. Me encantaron. Me encantaron. Son estas carteras. Esta es la tipo cartera. Vamos a poner esto para acá. Son así. ven. Trae todas estas brochas. ¿Cuántas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 piezas. Según yo conté, 25 piezas. No viene una etiqueta ni nada. Vean. Son todas estas. Aquí viene la que, la que traíamos suelta. Y aquí viene la de abanico. Ahora que tome cursos de maquillaje, voy a saber para qué. Sirve todo este tipo de brochas. 100 pesos esta cartera. Tienen en color rosa, en color beige, en color negro, en color creo que dorado también de esta. Eh, facial de 35 pesos. Uh, uh, uh. Jabón facial. Me imagino que es este. Quiero creer que es este. Este es de la de la. ahora, ¿qué? ¿Submarca de Yuya? que está también mucho en centros comerciales, ellos también lo tienen ahí y lo tienen a un costo de treinta y 35 pesos, es limpiador facial, fórmula sin aceite, uso diario, ayuda a disminuir la apariencia de granitos con vitamina C, ¿qué tal?, no huele, no, no sé, a ver, déjenme abrir para ver a qué huele, ¡ay!, oh, huele delicioso, huele como a frutas, precisamente huele a frutas, de noche y de día. Este también es cuidado para la piel y lo tienen ellos en 35 pesos. Nos mandaron una sombra, una paleta de sombras de 105 pesos que es este. Quiero creer que es este. Uh, 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 uh. Sí, quiero creer que es este. 105 pesos es esta belleza. Sí, sí, está bien así. Vean, vean, vean qué hermosa está. También no tienen mucha, mucha paleta, pero las que tienen realmente están hermosas. Vamos a ponerle esto por acá para que no me vea yo lo mal que regrese. Vean estos colores. Me encantan, de verdad. Yo soy como que muy neutral. Creo que no soy nada divertida en cuanto a maquillaje. Pero estos colores de acá están fantásticos, de verdad que sí. Vean, esta tiene un costo de 105 pesos. Tiene espejo. El espejo anda por ahí. Vean. Es pequeño. Es esta cosa. Y tiene, pues más. Tienen ahí otras, otras paletitas. Sería bueno que fueran a darse una vuelta. Y si no, cuando hagan sus pedidos, que les manden una fotito de lo que tienen, de la mercancía que llegan a manejar. Porque tienen desde delineadores para cejas, tintas para cejas, tienen. Eh, tienen todo lo que son enchinadores, depiladores, limas, ¿Qué más vi por ahí, barnices, rubores, sombras de bisú sueltas, rubores de bisú sueltos, sombras pequeñas de bisú. Tienen también la de la ceja, tienen bastantes más primer, tienen más de estos este, iluminadores, tienen mucho tipo de delineador, mucho tipo de rímel, tienen bilé de bisú también. Eh, ¿Qué más tienen para el cabello? Tienen mascarillas, las mascarillas de 5 pesos también las tienen ellos para la cara, para los pies. Mm, ¿Qué más tienen? Tienes, tienen kit de belleza. Tienen cubrebocas también. Y creo que tienen el cubreboca en 70 pesos, el que es muy parecido o clon del 99, 95, algo así. También lo manejan ellos. Mm, déjenme ver qué más. Mm. Sombra, una esponja de 120 pesos. Que es esta, cada esponjita sale en 10 pesos. Porque aquí así lo marca. Vean, esponja, 10 pesos, 120 pesos. Porque vienen 12, son estas de aquí. 120 pesos las esponjas, chicos. No sé qué tal salga esta marca. Sé que también hay marcas y. y este. Categorías de esto, digamos. No sé qué tal salga esa. Un jabón. De 36 pesos, que es este. Quiero creer que es este. Es el aclarador. Es el original. Está en 32 pesos. Se supone que este... Lo sacan mucho en Facebook. Yo lo he visto mucho en Facebook. Y se supone que este te va aclarando bastante la piel. Vean, es esto. No, no huele porque viene selladito. No sé también si alguien ha usado esto. Hubo un tiempo en el que esto era la, la novedad, la sensación. Todos lo querían. Entonces habrá que ver si alguien ya usó este tipo de... Jabones, pues háganoslo saber también ahí. Jabón aclarante, mix color. Este está en 36 pesos. Nos mandaron plumín de ceja. Uy, chispas. Yo tengo dos aquí. No sé, nos mandaron este plumín. GA. Es que este está en 18 pesos, me marca aquí, pero no creo. Bueno, yo se las voy a enseñar y cualquier cosa, ahorita les paso el número telefónico, se comunican con ellos y ellos que les aclaren precios y todo lo que ustedes vean. Trae dos pincelitos, son dos pinceles pequeños, son estos de aquí así. Ahí está cámara. Y el. ¿Qué será? Pues viene así, vean. Para la ceja. Este es como que, como bilé, como pastita para la ceja. Este es para ceja, vean qué bonito está, está muy bonito. No sé, este sí no les voy a dar precio porque no la quiero errar, no quiero errarle, entonces comuníquense con ellos. Este es uno de los tantos que manejan para cejas porque tienen más. Y este de bisú, que es un polvo, Madre Santísima, este de bisú. Ah, mm -mm -mm. oh, no. Polvo compacto 47 pesos. Es este de aquí. Este es tono 07 caramelo, dice ahí. Vamos a sacarlo. Ay, ay, Ahí está. Vean, es este de aquí. Y este acá abajo tiene su esponjita. Ya vieron, es este. Son muy buenos estos, eh. La verdad que sí, a mí me regalaron uno de estos, precisamente creo que fue esta tienda la que me obsequió uno de estos y es el que yo de vez en cuando me pongo y sí sale muy bueno, la verdad es que sí, yo que no sé me maquillar, nada más traigo ahí el polvo, pero habrá que saber utilizar este tipo de mercancía para sacarle muy buen provecho. Bueno, este es el local de Cosméticos Luna. Mm. Su teléfono aquí está, 5525836988, vamos a, ahí está, para que le tomen un screen, 5525836988. Cosméticos Guatemala número 73, están abiertos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, aceptan tarjetas de crédito y efectivo y hacen envíos a partir de mil pesos sin comprar comisión más que el envío nada más. Aquí está, comuníquense con ellos si algo de esto les interesó o quieren conocer más productos de esta tienda, pues ya tienen el contacto. Ahora sí, eh, vamos a que se vea así más o menos, ahí está, porque ahí va la buena noticia. Eh, bueno, esta es una, ya a mí se me hace muy buena noticia. Yo me encontré, a, me contacté también con la señora Eli de Plaza Army, la que nos hizo favor de prestarnos mercancía, que también vamos a subir aquí en el, en el canal en estos días. Y ella fue muy amable de donarnos mercancía. Mercancía y despensa, chicos. Mercancía y despensa. Me dijo, ¿sabes qué lado? Esto es por parte de mi, este, de mi negocio y quiero que tú lo repartas o ayudes a la gente. Ella fue una persona que nos hizo favor de darnos esto, mercancía y despensa, y la otra fue la señora Noemi. La de la caja, este, la señora incógnita también me hizo favor de darme mercancía y despensa precisamente para que se reparta a quien más lo necesita. Entonces yo hablé, hablamos las tres y quedamos en esto. Esa mercancía que yo voy a sacar en este video para que ustedes vean qué es lo que nos donaron, se va a regalar. ¿Cómo? No se va a regalar aquí en el canal. No se va a rifar, no va a haber sorteo, no va a haber nada. Las tres llegamos a la conclusión de que hay gente que realmente necesita ese tipo de cosas para iniciar un negocio o para tener que comer. Y ese tipo de personas, por lo regular, no cuentan ni con Internet, ni con teléfono, ni con redes sociales, ni con nada de esto. Entonces, me voy a dar a la tarea, yo que ya tengo la mercancía, una vez que se saque de aquí la última semana de mayo, yo creo que antes, vamos a hacerlo antes. Nos vamos a dar la tarea a mi esposo y yo de irnos a, a recorrer algunas calles y vamos a buscar a esa gente que realmente lo necesita. Eso que ellos me entregaron lo voy a repartir en cuatro. Yo sé que es poquito. Va a ser poco, pero va a ayudar bastante. Va a ser para cuatro familias o cuatro personas que veamos que realmente sí lo necesitan. Yo no me voy a quedar con absolutamente nada. Así como me entregaron las cosas, así se van a ir, tal cual. Tampoco quiero hacer un video de eso, pero sí quiero tomar algunas fotos para que ustedes se den cuenta que sí se puede ayudar y que sí se está ayudando. Ojalá más personas se nos unieran a esto. A veces no tenemos la posibilidad económica, pero podemos ayudar de otras maneras. Ojalá gente que sí tenga la posibilidad económica haga esto, reparta un poquito de despensa o lo mande al canal y nosotros nos encargamos de repartir esa despensa. O vamos a aceptar regalos, donaciones, de todo. Ahora sí que va a ser de todo, tanto de locales como de gente que quiera ayudar. Y yo ahorita no tengo tantas posibilidades, pero me voy a dar la tarea de tener tiempo y de ir a buscar a esa gente y repartirle esa mercancía. Esta es una, ojalá haya más personas que se puedan ayudar a esta causa. Y si no, pues ustedes salen, a su, salen de su casa, las personas que están saliendo, y van a encontrar a gente así. Definitivamente hay mucha gente que ahorita realmente lo necesita. No necesitas mandar las cosas al canal directamente. Puedes tú agarrar, armar tu despensita e ir a entregarla tan tan, sin más nada. O a lo mejor alguna mercancía que te quedó o alguna a lo mejor alguna ropa que ya no usas, que la otra persona lo puede utilizar, la puede vender o le puede sacar algo de provecho para que se pueda ayudar, se puede hacer. Esa es una este. Ahora <laughs> yo les voy a estar subiendo las fotitos de lo que se hace con esa mercancía una vez que se exhiba aquí en el canal. Y dos, hay una muchacha también que me contactó que ella tiene una fundación, es Fundación Pro, Pro Ayuda México, creo que algo así se llama. Cuando tengamos bien el dato, se los voy a pasar. Ella se encarga de recibir donaciones para los animalitos, para los cachorros. Reciben donaciones de croquetas, de juguetes, de... Ahora sí que de todo lo básico que necesita una mascota. ¿Por qué? Porque si ahorita las personas no tenemos dinero para comer, mucho menos tenemos dinero para darle a comer a los animalitos. Entonces ellos, esa fundación se encarga precisamente de distribuir eso que les llega a los animalitos. Recogen animalitos de la calle, recogen perritos, gatitos, todo lo que esté regado en la calle, lo recogen, lo alimentan, lo desparasitan, lo este, desconozco, creo que también los esterilizan y les buscan un hogar. Entonces, si hay alguien que tenga la posibilidad de donar también ese tipo de cosas para los animalitos, pues háganmelo saber en mi, en mi WhatsApp, es el y de ahí yo los canalizo con lo que es la fundación. O nos encargamos también de ir a repartirlo, de ir a entregarlo personalmente. A mí me decía ella, Lau, si ahí por donde tú vives ves cachorritos que están en muy malas condiciones, que realmente necesitan ese apoyo, recógelos y pásamelos. Nosotros nos encargamos de buscarles un buen hogar. Es una muy buena opción también, es otra forma de ayudar, es otra forma de concientizarnos, de humanizarnos, que es lo que nos hace falta en estos tiempos ya. Estamos perdiendo todo ese amor, ese calor que que debemos de generar como seres humanos. Es momento. En estas situaciones es cuando debes sacar eso esa garra, eso que realmente te está pidiendo la situación. Hay que ser empáticos, siempre hay que ser empáticos con la otra persona porque tú no sabes qué es lo que está pasando. Hay que, hay que ablandar un poco nuestros corazones, hay que dejar a un lado los orgullos, las cosas que no sirven, que estorban y que te cansan. También en este video quería yo yo sé que, que las cajas están hermosas, de verdad es que las cajas que se van a llevar son fantásticas, es para iniciar un negocio, es un regalo de todo corazón, pero yo con la mano en el corazón les pido que participen solamente si realmente creen necesitarlo. Si realmente dices no, sí, de plano, o sea, no puedo, sí lo necesito, es muy viable que participes, pero si tú cuentas con trabajo o tienes un negocio, o, o tienes alguna solvencia económica estable, pues no hay necesidad tanto de participar por esas cajas. Abramosle paso a la gente que realmente ahorita lo está necesitando, que realmente sí le va a, a, a ser útil en el momento. Yo sé que a todos nos es útil, porque hasta yo, imagínense, si me regalaran esa casa, caja, no me vuelvo loca. Tanta mercancía, tantas cosas por vender, tantas cosas, pero pues mi esposo tiene trabajo. Nosotros, gracias a Dios, no nos hemos quedado sin comer. Hay gente que no. Hay gente que en esto perdió mucho. Incluso perdió todo. O sea, se está levantando de las cenizas. Entonces, abramosle paso a ese tipo de gente que realmente lo necesita. Yo, pues, les quiero dar las gracias ya, mi Charo Mareador. Perdón, no me vuelvo a extender tanto. Muchísimas gracias. Tenemos otro proveedor directo, confiable. Hemos tenido muy buen trato con estas personas, muy buenos precios. Muy, hasta ahorita no ha habido algo malo en este en este puesto, en este local, así es que pues con toda confianza pueden invertir, pueden llamar, pueden comunicarse, pueden pedir informes, lo que ustedes gusten. Espero que esta información les haya servido y las personas que quieran donar, pues ya sea que se comuniquen conmigo o que lo hagan ustedes, no hay ningún problema. Y las personitas que también quieran donar para lo de los cachorros, pues se pueden comunicar conmigo y yo los canalizo directamente con la fundación. Tampoco hay ningún problema. Y pues eso, abramosle paso a gente que realmente necesita estas cajas ahorita. Las frases, las frases las vamos a recibir. El concurso se va a llevar a cabo el día 27 de mayo. Va a ser un en vivo a las 9 de la noche y es cuando vamos a empezar a mandar las frases. Todavía está por verse si me van a mandar las frases desde un día antes para que ese día no se sature tanto o sea ese día. Esto lo voy a platicar y vamos a ver cuántas son las, vamos a sacar un como sondeo de cuántas personas son las que están llevando ya la frase, que ya tienen la frase de hecho. Entonces vamos a ver más o menos cuántas son. Si es que se satura el día del en vivo con tanto mensaje, vamos a hacerlo un día antes. Esto está por verse. El en vivo va a ser el día 10, 27 de mayo a las 9 de la noche. Es cuando se va a llevar a cabo el concurso. De todas maneras, yo toda esta semana voy a estar subiendo videos y si hay algo que haya cambiado, yo se los hago saber. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Échenle ganas. Denle gracias a la vida. De verdad, denle gracias a Dios por lo que tienen, por lo que están pasando por por todo. Ahora sí que vamos a caer rendidos y vamos a levantarnos de pie. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Bye bye.